Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de dos libros. Es el tomo número 12 de Relatos Terroríficos de Junji Ito y el tomo número 14 con cuatro historias cada uno. El tomo número 12 tiene las historias que se titulan La casa de encuentro, La chica babosa, El extraño cuento del túnel y La estatua de bronce. Y el número 14 tiene La ciudad de las tumbas, Queridos ancestros, sueños largos y alucinando con cuellos. La verdad es que a mí es una saga que me está encantando. No sabía que pudiera haber este tipo de género de terror en los mangas. Y la verdad es que estoy deseando ya leer más tomos. Además, se pueden leer todos de forma totalmente independiente. No tienes que seguir la numeración. Yo de hecho he leído el 1, el 2, el 12 y el 14. No los leo seguidos, ese aún los voy consiguiendo. Pero os digo, está genial, os lo recomiendo si os gusta el mundo del terror, lo gore, gótico y demás, es una colección que os recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.